Las ferias navideñas están en marcha, anticipando el ambiente previo a las significativas celebraciones de diciembre. En la plaza y en la Alameda se instalaron artesanos y comerciantes. ¿Qué les parece tener la posibilidad de que estos pequeños comerciantes estén aquí, artesanos, fundamentalmente locales? Bien, pues bien, bien, para que puedan ganar un poquito de plata, si es que alguien compra. Una alternativa de compra más barata o distinta para la comunidad que pueda ayudar a comerciantes pequeños que han tenido menos ingresos en pandemia. Es de las pocas lugares donde podemos hacerlo, así que estoy muy contenta, porque con la artesanía, o sea, arrendar un lugar es difícil porque por el costo. Así que esto, que podamos tener esta posibilidad y tantos días, así que esperemos que nos vaya bien nada más. También en Linares se inauguró el Árbol Navideño, una instalación que pretende ser tradicional y de atractivo familiar. Hermoso, hermoso, que sigan el tiempo, porque son tradiciones que no se deben perder. Hemos tenido una pandemia que ha cambiado el curso natural de la salud. Y en ese contexto hay más de 40.000 compatriotas que han partido. Muchos de ellos eran de nuestra ciudad. Muchas familias van a recordar en esta noche buena a esos familiares que producto de este COVID-19 partieron. Y Navidad es eso, Navidad es un punto de encuentro de la familia. Desde este lunes, el mismo punto de ubicación del árbol, el centro de la plaza, será utilizado para recolectar ayuda en alimentos y juguetes para los damnificados por el incendio de viviendas en Castro.